Claro que sí, nos encontramos aquí en el norte de Quito, en el sector de Llano Chico. Y bueno, nuestro nuevo segmento se llama Adentro y Afuera de la Cancha con exfutbolista de Deportivo Quito, Martín Mandra. Casaca roja y azul que domina el horizonte. Sobre un fondo blanco lirio, suenas ya de sur a norte. Deportivo Quito tienes, la herencia del Incario. Y cuando sale a la cancha, los goles son un rosario. Y dale, dale, y dale Quito, dale, dale, y dale que es el delirio de la afición. Y dale, dale. Listo, punteros, aquí está nuestro invitado de lujo, el profesor Martín Mandra, ex jugador del Deportivo Quito. Cuéntenos, profe, bueno, primero mándenles un saludo a las personas que nos están viendo por la plataforma de YouTube, Facebook, a nuestros fans de Punto Gol. Bueno, un saludo grande a los oyentes, a los televidentes de Punto Gol. Espero que pasen una linda nota. Yo ya desde ahora estoy disfrutando mucho y espero que ustedes también. Listo, bueno, vamos a hablar un poco de la vida del profe, cómo fueron sus inicios, cómo debutó profesionalmente, a qué se dedica actualmente. Entonces, espero les guste este segmento y nos vamos, continuamos. Vamos, Cris. Profe, cuéntanos, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo nace esto del fútbol? Bueno, de chico era un niño como cualquiera, con ganas de jugar a la pelota. Antes, estoy hablando hace 40 años más o menos, era totalmente diferente. La niñez, la crianza, lo que es ahora. Antes era todo estar en la calle, era andar en bicicleta, jugar al fútbol con los amigos, ir al club. ¿Cómo fueron estos minutos peloteros de ahí? No profesionalmente, sino desde barrio, qué equipo jugaba, en qué barrio, o con los amigos. Bueno, yo siempre viví en Buenos Aires. El club que jugué casi toda mi vida fue Alvear. Era un club que estaba en el Parque Avellaneda. Una zona que se puede decir Floresta, Flores, que son barrios de Capital Federal. Estuve ahí desde los 7 años hasta los 14, 15. Bueno, eso fue la niñez que tuve. Y estoy totalmente agradecido, por eso ahora que estoy acá en la academia, sé lo que los chicos sienten, por la experiencia que uno tuvo en su infancia. Así que ahí comencé, siempre he hablado de mi papá. Mi papá fue el que me inculcó este deporte, jugar al fútbol. Si un jugador profesional fue gracias a él. ¿En qué año nace esto de que Martín se empiece a involucrar al fútbol profesional? ¿En qué equipo empieza a debutar? Bueno, yo hice formativas en Boca, desde los 14 años, 13 años hasta los 18. Hice las formativas en Boca, después me dejan libre en Boca y voy a Racing. En el 95 llego a Racing con 19 años. Para jugar en la sub-20 y a los pocos meses ya debuté en primera, o sea, debuté profesionalmente en junio del 95. El técnico era Maradona cuando jugaba. Cuéntanos un poquito esta experiencia de que Diego Maradona haya sido director técnico de usted. Entrené dos entrenamientos con él, fue la verdad que un sueño increíble estar con Diego en un campo de juego, fue algo muy lindo. Yo era ¿dónde nace, quién lo bautiza y por qué lo bautiza como el buitre Mandra? Bueno, después yo de Racing me voy a Chicago, a Nueva Chicago. Hay una radio partidaria, los periodistas del equipo cuando me conocen, me ven jugar. Ahí sale el apodo del buitre porque yo era muy rápido, hacía goles. Y no sé cómo pusieron eso que yo era como un buitre, pero me lo pusieron. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue tus primeros pasos en el exterior? ¿Cómo sales de Argentina? Yo el primer paso que tengo es una venta a España, al Rayo Vallecano. Estaba en primera división de España. Ahí me hace, bueno, tuve la primera transferencia. Y no fue tan duro porque, bueno, España, en Madrid, es casi como estar en Buenos Aires, por el idioma, por la ciudad. Y gracias a Dios me fue bien, me adapté rápido. Vivir en Madrid era un sueño, era algo que yo quería y bueno, lo pude cumplir. ¿Cuál fue el
Ya, después de su, ¿cómo fue el debut en España? ¿Qué tal te recibió la gente? Y después de España, ¿a dónde, cuál es el próximo equipo en el que juega Martín? No, bien, me fue bien de entrada. Después, bueno, tuve una lesión que no me permitió jugar con continuidad, con la continuidad que yo quería, que yo fui a buscar a España. Pero me recibieron muy bien. El español tiene muchas costumbres igual que las nuestras, así que la pasé súper bien y me hubiese gustado jugar un poquito más, pero por la lesión no pude. Después de España, después del Rayo Vallecano, ¿cuál es el próximo equipo? Después de España me fui a Grecia, al Panathinaikos de Grecia, un equipo bueno, un equipo fuerte, y ahí sí que me costó la adaptación por pasar de España a un idioma español, a un idioma griego. La verdad que me costó mucho al principio adaptarme a la ciudad, adaptarme al idioma, pero le doy gracias a Dios haber conocido mucha gente griega. El griego es muy amable, es una persona que se hace querer, se hace entender. Me dieron mucho cariño, ahí sí jugué mucho tiempo, hice bastantes goles y me fue súper bien. Y ahora sí, cuéntanos cómo Martín el Buitre llega a Ecuador a debutar en el Deportivo Quito. Bueno, yo llegué en el 2007 a Sogues, el técnico era Carlos Sevilla. Anteriormente yo podía haber ido en el 2003, cuando me llamó el Beto Alfredo Moreno, era director deportivo del Barcelona. Yo había jugado un Ferro con él, me llama para que me quería para jugar en Barcelona, ya habíamos arreglado el contrato, ya estaba todo cerrado, pero bueno, yo estaba jugando en Rosario Central en esa época y Miguel Ángel Russo, que es el técnico de Boca ahora, era el técnico mío y no me dejó salir, que me necesitaba, y bueno, y se cayó la posibilidad de venir en el 2003. Sale en el 2007 esa posibilidad. Me llama Carlos Sevilla, que me quería, que me conocía por videos, sabía que yo le había hecho muchos goles siempre a los equipos grandes y eso era lo que a él le gustaba. Así que llegué en ese año y de ahí empezó todo. Carlos Sevilla pasa al Deportivo Quito, me lleva al Quito y bueno, ahí cambió toda mi vida acá en Ecuador, porque fue de la mejor manera. Hicimos un campeonato bárbaro, cortamos una racha de 40 años de sequía que no sería campeón en Quito, y me tocó hacer goles muy importantes, en Casablanca hacer dos goles, en Atahualpa también. Salí segundo goleador del torneo, así que haber salido campeón fue la alegría más grande que yo tuve. ¿Cómo están, punteros? Nos encontramos aquí en el último segmento, le vamos a hacer un poco pelotear al profe. 3-1. El profe tiene 3 intentos, nosotros tenemos un intento cada uno. El que le da el palo gana. Diga a ver. Arriba, ¿no? Pero está arriba. En el palo de arriba, entonces, vamos con eso. Nos encontramos aquí en el último segmento, una parte sentimental con el profe. Profe, ¿qué es para usted el fútbol? Una pasión. Un club importante. Donde nací. Mi país de adopción. Un padre que tuve en el fútbol. Mi ídolo máximo. Mi vida. Iba a decir mi ídolo, pero es mi ídolo, mi guía y es mi padre, así que lo amo. Mi reina, mi mamá. Un club que respeto mucho, pero es la contra. Y un año muy emocionante entre alegrías y tristeza, porque sabía que ahí se la despedida y ya me retiraba de una pasión que la tuve más de 30 años. Sí, bueno, hay que salir adelante con trabajo, con educación. Yo tengo un pensamiento que los chicos tienen que ir al colegio, tienen que estudiar,
ya no lo podemos tener más en una computadora más de un año y medio que ya tiene la pandemia. Por suerte los dejan ya entrenar acá, hacer deporte, que eso es un alivio. Bueno, punteros, hemos llegado a la parte final de nuestro segmento, adentro y afuera de la cancha, con un ex jugador de primera, Martín el Buitre Mandra. Bueno, profe, nosotros queremos primero agradecerte por la apertura, por el tiempo también, sabiendo cómo está el país, esto del COVID, esto es un poco complicado. Queremos agradecerte de parte de Punto Gol y te hemos traído un regalo desde nuestros auspiciantes. Espero te guste. Este es de nuestro auspiciante, Opi Zurdo de Oro, lo mejor en micras deportivas. Si quieres, puede abrirlo. Sí, claro. Agradecimiento y cariño. Hermosa. Muchas gracias. Es de nuestro estudiante Opi Zurdo de Oro. Espero les guste. Igual pueden buscarlo en redes sociales. Hace micras de competición deportivas. Y muchas gracias, profe. Gracias por todo, de verdad. Y esperemos podernos encontrar más adelante. Y de mi parte, y también desde Punto Gol, agradecer por la apertura que nos dio en este espacio. Y desde Legado y Moda también le traigo. Muchas gracias. Es un poco más familiar este regalo para tu hijo y tu hijo. Oh. Sí. Por ahí anda, mi hijo. Sí, claro, sí, claro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya les saludé. Espero que tengan mucha salud, que es lo más importante. Estamos acá en Llano Grande, en el Complejo Basbol, con la Academia Martín Mandra. Desde 3 años hasta adultos, también acá tenemos adultos. Y con la cava de Mandra, para que nos busquen en internet, los mejores vinos argentinos los vendemos con la cava de Mandra. Así que un beso y gracias por todo. Listo, profe. Una última cosa que le vamos a pedir. Ayúdenos quemando nuestro balón de oro. Aquí en este balón están los jugadores que hemos nosotros he podido llegar. Uno de los que está aquí, Montes Corozo, Efraín Mera, y queremos que sus autógrafos estén en este balón. Y bueno, no se olviden que somos tu canal futbolístico favorito, Punto Gol. Gente común hablando de fútbol. Hasta la próxima.